iniciarán a programar las fiestas de fin de año. Esto para organizar lo que sería el Plan Belén, así lo dio a conocer Alexander Gómez, delegado de la TIACO. Efectivamente, ya como se ve lo menciona, ya la primera semana, la segunda semana del mes de noviembre aproximadamente, iniciamos ya con las reuniones de la mesa técnica para el denominado Plan Belén, poder constituir ahí cuáles van a ser las funciones de cada una de las instituciones involucradas, asimismo darle el acompañamiento a los proveedores para que puedan recibir una capacitación digna en relación a prevención de accidentes de fuegos pirotécnicos, y obviamente pues sean los días festivos o próximos a los días festivos, pues realizar las verificaciones en cada uno de los establecimientos asignados por la Municipalidad de Jalapa para poder realizar las verificaciones y que cuenten cada uno con sus medidas de seguridad y con los artículos debidamente autorizados para poder vender, sea en relación al tema del Plan Belén. Con el tema de la feria escolar, como se lo mencionaba anteriormente, estamos iniciando ya esta semana que viene con los monitoreos en las diferentes librerías para empezar a conocer cuáles son los precios con los que se están comercializando los productos actualmente. Y obviamente una vez a la semana estar monitoreando las diferentes librerías del área local para ver la variación de precios que puedan existir hasta el inicio de la feria escolar, que empezaríamos, si Dios lo permite, el 5 de enero y culminaríamos el 26 de enero, aún esperando pues el visto bueno en la parte de la municipalidad en relación al espacio, que nos pueda proporcionar el espacio que siempre nos ha asignado para poder celebrar la feria escolar. Pero también para esto se necesita proveedores, ¿no? Y que se incorporen más los locales. Definitivamente, pues sí, gracias por ese tema. Yo quisiera aprovechar y dirigirme a cada uno de los proveedores del área local que si desean participar en la feria escolar, pues que pueden acercarse a las oficinas de Diaco Jalapa. Actualmente estamos ubicados en el segundo nivel del Centro Comercial No Vicente, donde podemos atenderles de 8 de la mañana a 4 de la tarde para los que estén interesados en poder participar en esta feria escolar. Para los T21, los Chapines y el Mundo, NotiJalapa.net.